explico de qué se trata todo esto. Esto para que no haya mal Lautaro, para que no haya mal Agustín. La idea de venir todos los meses para que recordemos a la justicia y a todo Luján que han matado a dos chicos inocentes, dos chicos, dos hijos, hermanos, novios. Espero que no vuelva a pasar con ninguno de los de nuestros hijos. Por ahí muchos dirán, ¿por qué son pocos? Bueno, el argentino es así, cuando no le pasa de cerca a veces como que se olvida y qué sé yo. Yo a Agustín lo conocía de vista, no era ni mi hijo ni mi sobrino, nada, pero sé que era un chico de bien, un chico, un amor de persona, como Lautaro que lo conocí de chico, y como le digo, puede haber sido hijo mío. Así que le agradezco a todos y la idea de que sigan viniendo, por favor, todos los meses, la gente que venga, que seamos poco, pero que seamos con sentimiento. Y acá están los amigos de Agustín, los amigos de Lautaro, son todos chicos jóvenes de Luján, que acá está el futuro. Lo que sabemos de la parte de Agustín, yo me atrevo a decir, sé que los chicos están en La Plata, están en un lugar carcelario para menores, por lo que se informaron más o menos, yo no sé mucho, pero dicen que hasta que no cumpla la mayoría de edad va a estar preso en La Plata. Después de los 18 años se le va a aplicar la condena. Con respecto a Lautaro, parece que era, no sé, se sabe un poco más que está detenido el asesino. Y bueno, vamos a seguir, muchachos. Yo diría que todo, cada mes vengamos todos y que pongamos un poco de huevo, de gana, de garra, y que le mostremos a Luján que no estamos dormidos, que no nos olvidamos. Porque si nosotros nos olvidamos, los políticos y la policía corrupta, ¿no? Porque supuestamente hay policía corrupta si no hubiese pasado esto. Así que vamos a seguir viniendo todos. Yo no soy de hablar mucho, no soy político, no soy nada. Simplemente soy un ciudadano común y corriente. Mucha gente me cuestionó, ¿y vos qué sos de Agustín que venís a poner la cara? Soy un lujanense común y corriente que pasá, iba al kiosco, ese día estuve un rato antes con Agustín y después mi hija que va a ver arriba con ese me dijo, lo mataron a mí y yo no podía creer, me temblaba el cuerpo como me tiembla ahora. Así que espero que no vuelva a pasar con ninguno de los chicos y nada, gracias por venir.